Hola, muy buenas a todos chavales, sigo aquí comentando y bienvenidos a la última entrega numerada de la saga Dirt. Hace unos meses os traje la actualización con realidad virtual para Dirt Rally, la anterior entrega que salió, que no era numerada, pero era un juegazo, sinceramente se podía jugar al juego completo en realidad virtual. En esta edición, en esta cuarta entrega, de un futuro habrá o no. Pero bueno, como siempre, debo agradecer al principio a Koch Media por haberme mandado la versión final del título de esta cuarta entrega de Dirt para poder enseñárosla en el canal, así que muchísimas gracias y vamos a ver qué es lo que nos ofrece, ¿no? Con estas primeras impresiones. He jugado básicamente el tutorial y un poquito de la Academia Dirt, que es lo primero que te explican en este juego, y además es que hablan mogollón, así que he decidido pasar todo eso para poder explicarlo tranquilamente, aunque no dudo que vuelva a aparecer el narrador a explicarnos algo, ¿vale? Este es el menú principal, tenemos buzón, vehículos, pruebas, opciones y extras, ¿vale? Que me imagino que más adelante pues podremos acceder de nuevo a la Academia Dirt, porque he de decir una cosa que me ha gustado mucho de este juego, aparte de cómo se ve gráficamente, que siempre son juegos que se ven muy bien, y es que en este juego te explican en comparación a otros Dirt muchísimo más las cosas y los tecnicismos que se suelen utilizar, sobre todo cuando te dan las indicaciones de carrera, cosa que agradezco muchísimo, muchísimo, como por ejemplo el 6 es una curva rápida y abierta y el 1 es una curva cerrada, cosas que a lo mejor si seguís el rally lo sabréis, pero para los que somos casuales, pues no, evidentemente. Así que nada, vamos a pruebas, chicos. Aquí tenemos la Academia Dirt. También puedes enfrentarte y ahí están hablando. Y a otros pilotos en competitivo o multijugador. En juego libre puedes personalizar tus propios campeonatos e incluso crear tus propias etapas. La Academia Dirt es el mejor lugar para practicar y adquirir nuevas habilidades, que Joyride pondrá a prueba con desafíos tácticos. Lo dicho, que te explican absolutamente todo, cosa que les agradece, sí, pero te explican mucho todas las cosas, ¿vale? Vamos a ir un momentito a la Academia Dirt porque es curioso, desde luego, ¿vale? Esto evidentemente no me ha salido a mí antes porque entraba directamente en el modo, pero bueno, podemos ver aquí que tenemos Rally, Land Rush, Rally Cross y Historic Rally, ¿vale? Que son, bueno, pues las diferentes disciplinas que hay. Vamos a ir simplemente con esto, con un Ford Fiesta, por ejemplo, para que veáis un poquito cómo se ve el juego y enseñaros un poquito la academia, porque me parece bastante interesante. Te enseñan los diferentes tipos de frenada, cómo te recomiendan frenar. No sé, está muy bien, cosas que los anteriores Dirt no tenían de forma tan extensa. Aquí le han dedicado una sección entera para, evidentemente, poder aprender todas y cada una de las cosas relacionadas con los rallies y poder mejorar nuestra conducción, evidentemente. Al principio del juego te hacen elegir entre jugar de forma arcade o forma de simulación. Yo estoy jugando en arcade porque simplemente pues quiero pasármelo bien sin más y tampoco me quiero rayar, ¿vale? Sé conducir, evidentemente, tengo el carnet de conducir y me encanta, pero no necesito simulación en un juego para pasármelo bien, sinceramente. Vamos a ir a calle libre, que es poder conducir lo que nos dé la gana, pero tenemos un porronaco de lecciones, ¿vale? O sea, está bastante bien, pero vamos a ir a calle libre para que veáis un poquito el juego, ¿vale? Gráficamente se ve muy bien, la verdad es que los Dirt son juegos que lucen muy bien. Os voy a enseñar un poquito el cockpit, ¿vale? Salpicadero, para que veáis cómo se ve. Aunque yo normalmente no suelo jugar así nunca, no me gusta. Prefiero jugar así, con la cámara alejada, en tercera persona. Pero para que os hagáis una idea de cómo se ve el juego, porque ahora evidentemente pues seleccionaremos alguna etapa para poder ver el juego en todo su esplendor, ¿vale? Ahí estamos. Si lo comparamos con Dirt Rally, que si recordáis fue un juego que estuvo en Early Access, en PC, y luego ya cuando se pudo financiar totalmente salió en absolutamente todas las plataformas, incluido evidentemente Xbox One, PC, donde salió originalmente, y PlayStation, como os pude traer hace unos meses con aquella versión VR, que sinceramente a mí me encantó. Y me llamó muchísimo la atención que con ese juego me acostumbré tanto a jugar en realidad virtual que luego no sabía jugar en modo normal, tío. No podía, estaba tan acostumbrado, estaba tan bien hecho el modo realidad virtual que luego no, mi cabeza era como, no, tío, o sea, de verdad, no juegues en el modo normal, ¿sabes? Porque en el modo realidad virtual sí que jugaba con la vista del cockpit, ¿vale? Que es el salpicadero, ¿vale? Desde dentro del coche. Pero bueno, quería enseñaros esto para que veáis, aquí tenemos un completo terreno para poder entrenar pues nuestros derrapes y demás, ¿sabes? Para poder manejar el coche, todo bastante completito. Ahora mismo evidentemente no hay lecciones, pero hay vídeos detallándote pues bueno, cuándo es el mejor momento para acelerar, para frenar, para tomar las curvas y demás, ¿sabes? Bastante interesante, y quería enseñaros esto en un primer lugar porque me ha parecido algo bastante curioso de ver, ¿vale? Así que nada, lo que vamos a hacer ahora mismo evidentemente es
irnos a una etapa, empezar lo que vendría siendo el modo campaña y ver qué es lo que nos depara, ¿vale? Así que nada, vamos a salir de la academia. Como veis ahí salía un menú donde ponía estilo de conducción, que eso es lo que os he comentado hace un momentito referente al tema de, bueno, pues que ¿cuál es tu estilo de conducción? Pues arcade o simulación, ¿vale? Podéis seleccionar lo que vosotros queráis. Vamos a las pruebas. Vamos a carrera, tenemos competitivo, tenemos multijugador, juego libre, academia dirt y joyride. Vamos a carrera, ¿vale? Y nada, el carnet de conducir número C, que es el básico, simplemente con hacer el primer tutorial te lo dan y ya está. En rally, los participantes corren por turnos por un tramo de vía llamado etapa. Las etapas pueden estar llenas de baches y curvas y varían por longitud y superficie, grava, asfalto o nieve. Para ganar tendrás que mantener un alto nivel de concentración, prestar atención a tu copiloto y controlar los nervios para poner el coche al límite. Una prueba consta de una o más etapas, con intervalos de servicio para reparar el coche a lo largo del camino. Gana la prueba quien marca el mejor tiempo sumando todas las etapas. Pues básicamente un rally. Básicamente. Pues nada. El objetivo es ganar la Global Rally Series y hacerte un hueco entre los mejores. Vale. Para llegar hasta ahí tendrás que empezar corriendo para otros. Muy bien, pues vamos con la Copa Dirt Clubman. Ajustes de dificultad. Ah, bueno, según como lo hagas en el tutorial, te recomienda uno de los 4 niveles de dificultad, que es básicamente piloto, pro. A mí me ha recomendado pro, que debe ser el modo normal, luego campeón y otro más, ¿vale? Exigente. Curioso. Vale, esto es según la configuración que tengas puesta. Lo voy a dejar tal cual, según pongas... esto es como todos los juegos de coches. A más dificultad, más porcentaje de bonificación te van a dar, ¿vale? Yo lo voy a dejar en pro, que es exactamente como me lo han dejado a mí el juego, ¿sabes? Y vamos a... ¿con qué vehículo? Con este, ¿no? Con el Ford Fiesta. Vale, sí, vamos con el Ford Fiesta, que es el que tenemos. Tenemos 5.000 créditos. He dejado esto exactamente igual, ¿no? Vale. En modo pro tenemos un máximo de 10 reinicios y demás, ¿sabes? Así que nada, chicos, vamos con nuestra primera etapa. Un total de 3 kilómetros con una elevación de 10 metros, superficie de grava ligera, área de servicio. Son las 2 de la tarde y hay nubes. Estamos en Wildwood Forest, Spring, Michigan, Estados Unidos. Bastante recta, pero bueno, no nos vamos a confiar porque no he jugado ninguna etapa de este juego y tengo muchísimas ganas. ¡Vamos para allá, chicos! Michigan. Me gusta mucho cómo está estructurado este juego, mucho más que en Dirt Rally, ¿eh? En Dirt Rally era como... no me gustaba mucho cómo estaba organizado el menú, ni las etapas, no era demasiado claro muchas veces, ¿sabes? Vale, pues vamos para allá. Shakedown. No sé muy bien qué es esto ahora mismo, sinceramente. Pero pone 10, supongo que serán los reinicios. El coche está perfecto, así que no hace falta nada. Vamos al informe de la pista. Vale, esto es lo que hemos leído al principio mientras cargaba. Y comenzamos la etapa, chicos. A ver qué tal. Muy bien, estaba comprobando la radio. Todo bien. Vamos a ver. 5, 4, 3, 2, 1. Dale. Vale, venga, vamos. Sigue a la izquierda sobre el ojo. 60. Han cambiado el narrador. Derecha 6. Cosa que agradezco. En D-Rail no me gustaba 5, nada. 40 por Baden. Derecha 6 sobre el ojo. No atajes. Derecha 6 e izquierda 4 larga, se abre, mantener, 150, sigue a la derecha sobre lomas. Vale, vamos a intentar hacer lo mejor posible. 110 sobre baches, 60, derecha 5. Yo siempre los juegos de rally los juego así, en tercera persona normalmente, no siempre. 100, izquierda 4 y derecha 6 e izquierda 5. Derecha 4 larga, no atajes y derecha 6, no atajes, 200. Venga. Sí, estoy concentrado, por eso no hablo mucho ahora. Izquierda 6, no atajes. E izquierda 4 larga, 250, 200 sobre baches. Vamos. Seguramente mientras no hable os subiré el volumen del juego, ¿sabes? 5, 40 por Baden, derecha 6 sobre no, 200, 200 sobre baches, 80. Vale. Derecha 4 larga. Y derecha 6, 250, hasta meta. Bien, 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 bien. Uy, qué pedazo de primera etapa. Me llama la atención que aquí tenemos que parar con el oficial, ¿sabes? Es un detalle importante porque en el Dirt Rally era pasabas la meta y listo, ¿sabes? Toma ya, vaya primera etapa más buena, tío. Buena etapa, así se hace. Genial. Toma ya. Súper bien.
Bueno, va increíblemente bien de frames. Se ve súper bien el juego, la verdad. Céntrate en acabar. Toma ya, primero, tío. Ahí estamos, empezamos muy bien, ¿eh? Con esos 25 puntacos. Primera impresión, acaba la prueba de primer puesto de la casa de tu vehículo. Y acaba la prueba, al menos, bueno, creo que no, decimos esto, no ha sido, ¿eh? Pero conseguimos todos los créditos posibles. Y ahí estamos, me gusta mucho cómo está organizado este juego, mucho más que en el otro. Mucho, de verdad, mucho más. Me han quitado deducciones de equipo, ¿por qué me han quitado 10.000 créditos ahí? Venga, subimos de nivel. Me gusta, me gusta. Es una evolución muy buena respecto a D-Rally, ¿eh? Muy buena, tío. Impresionante. Has obtenido una nueva licencia y has ascendido del nivel local al regional. Bien. Es un gran inicio para tu carrera. Ahí estamos. Ya tenemos el carnet de conducir B, chicos. Y a ver qué tal. Bueno, la música típica. Me imagino que a lo mejor bajaré en estos momentos la música. Nacionales hasta que hayas completado las suficientes pruebas como para obtener una licencia internacional. Muy bien. Pues vamos a la siguiente. Me gusta, ¿ves? Está muy bien organizado, tío. Es que así no estaba el D-Rally, ¿sabes? Y me rayaba mogollón. Pues comenzamos, ¿no? Vamos a jugar exactamente igual. Y otros 3 kilometrillos en Lisk Forest Sprint, Michigan. Grava ligera, chicos. Venga, rally de graduación Dirtfish. Y vamos directamente para allá. Lo he hecho. A ver qué sucede. Me gusta muchísimo cómo la elevación se nota a lo largo de todo el trayecto. Está bien, bien enseñado, bien mostrado. Victorias en etapa. Gano una etapa durante el transcurso de la prueba. Acaba la prueba al menos, vale, decime primera posición. Etapas limpias. Consigue al menos una etapa limpia durante la prueba. Pues vamos para allá, chicos, ¿no? Venga, siguiente. Comenzamos la etapa tal cual. Parece que hoy todo va como la seda. Muy bien. Ahí. 5, 4, 3. Me voy a concentrar. 1, dale. Derecha 6 sobre loma. Vale, derecha 6 sobre loma. 200. 200 sobre baches. Vamos. Voy a callar un momento para subir el volumen del juego, ¿vale? Para que escuchéis bien el motor y eso. Y derecha 4, 200. Derecha 6 sobre loma, 80. Derecha 6. E izquierda 5, 40 por Baden. Ojo al agua, derecha 6 sobre loma. Para izquierda 6 por Baden, derecha 5. E izquierda 6, 200. Izquierda 6 sobre loma, Baden, 80. Izquierda 4 y derecha 6 e izquierda 5. Derecha 4 larga. Vámonos. No atajes y derecha 6. No atajes. 200. Izquierda 4 larga. Mantener. No atajes. 150. Derecha 4 larga. ¡Oh! Madre mía. No atajes. Izquierda 6 y derecha 4. Y bache. ¿Un dron? Izquierda 6. Derecha 6, no atajes, y bache, e izquierda 4, y derecha 6, 200, hasta meta. Ve despacio hasta el oficial. Madre mía. ¿Y ese dron por qué está en medio, tío? ¿Qué dices, tío? Un gran resultado, bien hecho. Un gran resultado, pero me he pegado una leche enorme, tío. Bueno, continuamos, ¿no? Vamos primero. Y continuamos hacia la siguiente. Vale. Que es en Hagensville Forest. A ver qué tal, chicos. Me ha rayado mazo lo del dron, tío. ¿Por qué había un dron en medio de la carretera? ¿What? Bueno, ya puedes poder llevárselo, ¿sabes? A lo mejor hay algún trofeo y todo por eso. Venga. Vaya leche, chaval. Vale. Relación con el equipo, 4 estrellas de 5. Etapas completadas limpiamente, 0. ¿Qué dices? Bueno. Va a haber que mejorar el coche un poco. Ya te digo.
Tu vehículo ha recibido daños, así que deberíamos tratar de repararlo antes de la próxima etapa. Solo tenemos 30 minutos para ello, así que escoge las reparaciones con cuidado. Si nos pasamos de tiempo recibiremos una penalización y a partir de los 45 minutos no tenemos permitido reparar ningún daño más. Bueno, pues vamos a las... Aquí, realizar reparaciones. Carrocería está dañada. Y el tiempo. Bueno, tampoco es mucho. Arreglo normal. Bueno, estamos dentro del tiempo, vamos, de sobra. Vamos a hacer el arreglo normal. Perfecto, vale. No. ¿Y cómo lo...? Ah, vale. Ya está. Arreglado. Por suerte solamente ha sido carrocería, ¿sabes? Ahí está nuestro coche. Más limpito. Bueno, más limpito, más nuevo. Vale, comenzamos la etapa, chicos. A ver si podemos hacerla en plan... Podemos entrar en pruebas de más renombre si mantenemos una buena reputación. Muy bien, venga. Voy a concentrarme otra vez, chicos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Dale! 200 sobre baches. 250. Derecha 4 larga. Mantener. No atajes. 60. Derecha 6. No atajes. Cuidado. Y bache. E izquierda 4. Y derecha 6. 80. Izquierda 4. Bien, derecha bien. 6 e izquierda 5. Derecha 6 e izquierda 5. 40 por Badén. Ojo al agua. Derecha 6 sobre loma. Derecha 4 larga. No atajes. Y derecha 6. No atajes. 80. Loma 60. Giro cerrado derecha 60. Poste fuera. Sigue a la izquierda sobre loma. Izquierda 5. 150. Vámonos. Izquierda 4 larga. Mantener. No atajes. 200. Adelante, vi el otro, izquierda 4 larga, mantener. No atajes, 100. Derecha 4 larga. Cuidado, cuidado. Y derecha 6, 250. 200 sobre bache. Vale. 200. Y ahora es cuando aparezca la nieve y demás. 200 sobre baches, 250. 200 sobre baches. Wow. 150. Hasta meta. Vamos. Ve despacio hasta el oficial. Ahí estamos. Madre mía, qué pedazo de etapa he hecho, tío. Súper limpia, ¿eh? Me encanta esto que tengas que llegar hasta el oficial. Me encanta. Inmejorable. A tope. No, trofeo que nos llevamos. Ahora sí que he hecho una. Ahora sí que he hecho una limpia totalmente, ¿eh? Ah, en nuestra primera posición, claro que sí. Con esos 25 puntacos, tío. Y creo que he conseguido todo, ¿eh? Todo. Efectivamente, ahí lo tenemos. Toma créditos. 3.050. Ahí estamos. Bueno, prácticamente lo recuperas, ¿eh? Lo de la deducción de equipo y demás. Está muy bien, toma ya. Ahí, nivel 3, claro que sí. Aficionado. Joder, chaval, cómo me está gustando esto. Nivel 4. Solamente con el inicio ya me está gustando más que Dirt Rally, eh. Ojo, y ya si le meten más adelante el modo VR, flipas. O sea, ya sería, vamos. Así, esta nueva licencia certifica que puedes ascender del nivel regional al nacional y te capacita para el siguiente nivel. Perfecto, ya tenemos nuestro carné de nivel A, chicos. Pero vamos a dejar el vídeo de hoy hasta aquí, chicos. Espero que os haya encantado. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Os gusta el sonido? ¿Os gusta cómo luce el juego? Y demás. Es hora de plantearse si quieres comprar un vehículo y formar tu propia escudería. Selecciona vehículos en el menú de inicio. Y ahora hemos llegado al punto en el que podemos crear nuestra propia escudería en vez de trabajar para otros, cosa que se agradece, y podemos personalizarlo más a nuestro gusto. Pero lo dicho, chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Si ha sido, por favor, chicos, no dudéis en apoyarlo pulsando ese botón me gusta justo abajo del vídeo y dejándome en los comentarios qué os ha parecido lo que habéis visto, chicos. Muchísimas gracias. A mí, sinceramente, solamente con lo que he jugado ya me gusta más que Dirt Rally, que la anterior entrega, y estoy deseando que en un futuro saquen una actualización VR. Me molaría mogollón, tío.
El juego luce muy bien, se oye muy bien. Ya habréis visto que ha habido en partes del vídeo que me he callado y he subido el volumen a saco para que escuchéis bien el sonido del juego. Así que nada, chicos, un saludito, nos vemos, no me entretengo más y hasta el siguiente episodio.